Sí, ya viene el día del amor y la amistad. Y carajo, ¿por qué los hombres no seremos más románticos? Pues yo la verdad sí me considero un hombre romántico y dentro de todo un hombre detallista. De hecho tengo un canal de YouTube dedicado a puros videos románticos que se llama Alfredo Mata Uno, que se los recomiendo si lo quieren ver. Pero bueno, voy a comenzar con una serie de tips que puedes llevar a cabo con tu pareja en este día del amor y la amistad, algo romántico y que no sea tan costoso. Sin tanto rollo, el simple hecho de presenciar un evento de la naturaleza tan hermoso como un amanecer es romántico. No te cuesta nada y le puedes incluir algunos detalles como hacer un picnic para ver el atardecer en un lugar bonito, en un lugar donde se pueda apreciar todo el cielo. O además también le puedes regalar pues algo creado con tus propias manos, ¿no? Los famosos do it yourself. Otro detalle padre es simplemente bailar. Así, nada más. Pones música bonita, te acercas a él o ella y le das un gran abrazo y a bailar. Otro tip es ir al mirador. Casi todas las ciudades tienen un mirador con una vista espectacular. Es una experiencia única apreciar la inmensidad, es algo hermoso y sobre todo si estás con la persona que amas. De hecho, muchas declaraciones de amor utilizan este concepto. Otra es realizar una cena romántica bajo las estrellas. O simplemente tírate en el pasto a contemplar el cielo en la noche, las estrellas. A esto le puedes agregar algunos detalles como, por ejemplo, contarle a esa persona alguna historia romántica que te sepas. Rompe con el paradigma de que debes de gastar mucho dinero para hacer sentir bien a la persona que amas. Yo creo que cuenta mucho el detalle y sobre todo acordarte de la persona, ¿no? Creo que para amar no necesitas tanto, tanto, tanto. Realmente puedes decir mucho con poco. Yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y feliz 14 de febrero. Que estén muy bien. Hey, ¿cómo están chicos? Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Aquí les dejo otros videos románticos que les pudieran interesar. Síganme en Twitter en @alfredomata, en Google Plus @alfredomata. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien.